domingo y espero que no la cases el reality. Bueno, del reality es Paul Stanley y por ello saludamos a su prometida, Joely Bernard. Buenas tardes, querida. Un placer saludarte. Estás muy amada. Igualmente. ¿Y estás muy nerviosa? Pregunto. ¿Sí crees que va a salir tu novio, tu prometido? Fíjate que estoy tomando esto como un juego súper divertido, parece que fue una novela. Lo estoy disfrutando bastante de que Paul esté ya tomando más estrategias, que sea más inteligente. Y mira, salga o no, la verdad para mí es un campeón. Claro, y bueno, se ha portado bien, aunque le hace bulla y carrilla a mi Wendy de que, ay, que las mujeres, que no, él mira así. Sí, sí, lo estoy checando, ¿eh? Oye, Joely, pero te saluda Lalo Carrillo. Después de tanto tiempo, creo yo que Paul ya está despertando a la estrategia, a decir, estoy en el juego, porque mucha gente se quejaba de decir, es que Paul no está haciendo como lo conocemos a través de una televisión. Evidentemente nadie lo va a hacer 24/7, pero ya él por lo menos ya enfrentó y dijo, es un juego que si bien voy a jugar solo, voy a ver con qué estrategias me voy moviendo para favorecerme. Y creo que eso lo pone en el ojo con los participantes, pero con el público se agradece. Así es. Fíjate que fueron muchos factores desde que él inició, porque primero era tantear a todos, ver las debilidades, fortalezas de cada uno, entender el juego, porque la primera semana fue difícil. Entonces, ya que él captó todo y cómo era todo, él dijo, ah, ok, ahora sí a jugar, pues ni modo que no vayas a nominar, ni modo que no entres en el juego, pues es parte de, ¿no? Claro. Joely, te saludo con mucho gusto, con un besote. Hola, qué gusto verte y platicar contigo. Yo también. Y bueno, pues sí, aquí somos Team Paul. Bueno, hablo por mí, porque lo he estado viendo, siguiendo. Avis dice que también. Y fíjate que parecería que Paul más bien entró como observador, como analizando, y ahora viene este revuelo donde... Pues mira, René Franco, y creo yo estaba de acuerdo, lo mencionaba como el líder del cielo y que había que cuidarse de él. ¿Qué opinas? Mi Paul es muy inteligente, entonces está haciendo muy bien el juego. La verdad que me está animando bastante. Hasta digo, ay, qué sexy se ve así tomando decisiones de que... A ver, vamos a hacer esto diferente, vamos a mover las fichas. Es como un juego de ajedrez y la verdad está muy entretenido. Así que me está encantando todo lo que él está haciendo. Mi corazón, yo quiero preguntarte si es cierto lo que se anda diciendo, que había una regla de oro donde él estaba incluido y que lo traicionaron y que les va a faltar la comida. ¿Cómo que incluido en lo de Team Infierno? Ajá, que había una regla de oro donde él estaba inicialmente en estos preacuerdos o acuerdos antes del reality, donde él estaba incluido y que estando ahí me lo traicionaron. ¿Es cierto, cierto? Desconozco de eso, pero lo que sí te puedo comentar es que desde el primer día, cuando iban a seleccionar los cuartos, si pueden acordarse, claro. Él se fue al cuarto de infierno. De hecho, él quería estar con el infierno. Pero ¿qué pasa? Como tiene una máquina de apnea, el doctor se la recetó porque pues, se le hace difícil la respiración después que tomamos un vuelo a Italia de 17 horas. Él tiene que dormir con esa máquina. Entonces, como no encontró en las camas dónde conectarla, se fue al otro cuarto porque ya todas las camas estaban tomadas, ¿no?, por un integrante. Entonces, la verdad, ahí pues tuvo que pues jugar el juego como fuera, ¿no? O sea, fue cuestión de energía, pero energía eléctrica. Así es. Okay. Así es. Joely... Ay, perdón. Perdón, Joely. También creo yo que estaba viendo que en el resulta y resalta que hace Wendy y donde él tiene gran participación como el brujo, de repente también le preguntaban si así de manera frontal, si él enfrentaba a los enemigos a los cuales, enemigos por los cuales votaba, rivales, y él decía en veces sí, en veces no, en el caso de Sergio Mayer, que era un tirito directo, diciendo, si te he nominado, a veces sí, a veces no, pero como ya siendo enemigo frontal o contendiente directo de Mayer. Yo creo que está cayendo más como en el juego, ¿sabes? Yo conozco mucho a Paul y Paul es cero conflictivo. Paul en su vida privada aquí conmigo, yo que tengo ya 8 años con él, señores. Ah. Es cero conflictivo. La verdad, le encanta su paz, tranquilidad y es muy buen amigo. Pero, pues, ¿qué pasa? Ponen a todos los integrantes en un ambiente donde tienen que enfrentarse, pues obvio van a tener que hacer esas cosas. Entonces, conociendo a Paul, pues él juega de que en veces sí, en veces no, pero sí le da penita. La primera vez que lo enfrentaron a los cuatro, pues fue muy difícil para él. O sea, yo hasta hice así porque yo dije,
Sí. ¿Sabes? O sea, a Paul no le gusta hacer esas cosas, pero lo tiene que hacer porque una, es trabajo, es un reality, es un show y es un juego. Claro, Joel, y de hecho lo llamaban Judas. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Qué sentiste tú cuando viste las imágenes y creíamos que hasta él estaba como el mismo Paul apenado por este video que les mostraron donde, bueno, pues se dieron cuenta que Paul era un rival más que un aliado? Así es, estaba muy apenado, como lo comenté, pero ¿sabes qué? Yo creo que sintió de que como ya estaba en el cuarto cielo y ya estaban eliminando a muchos de los integrantes de su cuarto, pues dijo, pues a ver, tengo que entrar en batalla y tengo que defender a los míos, a los que están aquí, ¿no? Porque si no, este cuarto se va a quedar solo. Entonces yo creo que él tomó la ventaja como líder, como estratega, y dijo, a ver, vamos a cambiar las fichas, vamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Pues si ya nos estamos enfrentando a un juego que se estaba poniendo muy rudo desde el inicio, pues a jugar. Mi Joel, y yo, por ejemplo, que lo confieso, yo era uno y es uno de mis gallos, Paul Stanley, me llamaba mucho la atención que él entra en vísperas de un aniversario luctuoso de su papá, con todo lo que queda afuera, y sentía yo que tal vez esa era la razón porque la que él estaba introspectivo, serio. Después fue pasando el tiempo y se empezó a manejar que estaba deprimido, que por ello fueron a echarle porras, a decirle que le echara ganas. Y también me preocupa mucho cuando él se entere en algún momento de la pérdida de su mascota. ¿Cómo está el ánimo de Paul? Mira, es que la verdad muchas personas no saben, pero Paul, desde que falleció su papá, desde los 12 años, padece de ansiedad y depresión. Es un tema muy importante, es un tema mundial que muchos no lo conocen, te trae mucha inquietud. Hincapié. ¿Cómo se dice? No, te trae como mucha... que estás pensando constantemente en mil cosas que nunca van a suceder, estás siempre en el futuro. Y entonces, cuando él entra al reality, se le hace muy complicado porque lo menos que quieres es convivir con muchas personas cuando tienes ansiedad. Claro. Entonces yo le dije, baby, esto es un reto personal. Les cuento que Paul está en el reality porque es un reto personal. No está por ganarse el dinero, y lo mencionó en la Casa de los Famosos. Yo no estoy aquí por el dinero, estoy aquí porque estoy enfrentando algo mío. O sea, estoy aquí para echarme porras, o sea, de hacer algo distinto, de conocerme más. Y sí, le afectó mucho lo de su papá, como todos los días, y también saber que está encerrado, que sacan lo de la serie, que sacan muchas cosas, y luego el cumpleaños de su papá se aproxima también el 13 de julio, pues sí, muchas de esas cosas como que lo encierran, y no le gusta platicar mucho de eso, no le gusta llorar en público, él es muy reservado en ese aspecto. Pero pues aquí lo he tenido que sacar porque ni modo, hay cámaras por todas partes, que fue una de las cosas que me dijo, baby, yo no sé en lo que me voy a meter, estoy muy nervioso. Hay muchas cámaras en muchos lugares y si me quiero esconder para llorar, o sea, no voy a poder, o sea, voy a tener que, ¿sabes? ¿Te ha llegado a preocupar o has sentido que sal mejor, Paul, o cómo está controlado en ese sentido? Sí, me he preocupado. Ahorita que se puso un poquito mal, que escuchó la voz de su mamá y se bajó a llorar en el vestidor, sí me dio cosita porque yo lo conozco muy bien y sé que no le gusta llorar en público. Es parte de el estar encerrado, los colores de la casa, todo, o sea, todo se va de que te vuelves un poquito loco, ¿no? Y más él, que luego está constantemente todos los días piensa en muchas cosas. Sí tuve que ir a gritarle porque también estoy al pendiente y muchos fans de él me dijeron, yo, tienes que ir a gritarle que estás bien. Entonces fui, me percaté que no estuvieran las patrullas porque te dan como varios minutitos como para que ir hasta que lleguen. Ajá. Entonces fui y en ese momento pues le grité y le dije, baby, todo bien, no te preocupes, o sea, no te preocupes porque lo conozco y que todo está bien acá, que estoy manejando todo lo que me pidió y todo bien, así que échale ganas. Le eché porras a todos porque la verdad te digo algo, es un juego, estoy viendo que es un matadero aquí afuera. Y bueno, digo, Dios mío, es un juego. No se preocupen, si gana Wendy, qué padre. O sea, aquí la vamos a apoyar siempre. Claro. Pero Paul, la verdad, yo lo veo como un ganador porque yo sé lo que él está enfrentando en lo personal. Sí. Pero el hecho de que le pidiera a Jorge Loza que no lo salvara, mucha gente también en esa conversación que tiene con Jorge le dice, por favor, a mí no me salves, salva a la Barbie, a Raquel, a alguien más. Mucha gente lo tomó en redes sociales como que él ya no quería estar en el proyecto. No. Ahora, tú que estás al frente ahorita del equipo Paul, obviamente, ¿qué le pides a la gente que gusta de este reality y que ve a Paul como un contendiente fuerte?
Es que es un juego mental, señores. El que Paul esté diciendo, y también lo ha comentado en el reality, que el Paul está diciendo, ay, no quiero estar aquí, es un juego, le está diciendo a los demás, no quiero estar aquí, para que piensen que Paul se quiere ir. A ver, Paul está jugando ya muy inteligentemente, ¿no? Entonces, al decir, no, Jorge, no me nomines a mí, no me salves a mí, porque yo sé que soy un contrincante muy fuerte, mejor salvemos a Barbie, porque así podemos salvar a más, claro, más del equipo del Team Cielo, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo digo, ah, mi bebé está jugando súper bien. Yo la verdad le estoy disfrutando al máximo. Pase lo que pase, Paul siempre tendrá mi apoyo y de toda su gente que lo quiere. Sí. Eso es lo más importante. Ahora, Joely, mencionabas a Wendy, ¿no? Y también hay muchos comentarios con respecto a quién está cerca de Wendy. Que si hay quienes la utilizan por esta fama, arrastre, empatía que tiene con el público. Y hay otros que, de hecho, opinan que en el caso de Paul, cuando hay un acercamiento con Wendy, es genuino, se caen bien, sale natural y no es por buscar como un bien. Sin embargo, fotos. Pues no sé, ¿tú qué opinas? Porque también hay unos que dicen, no, también la está usando. No, no, no. Te voy a decir algo. Paul, si tiene que ayudar a Wendy para que gane, también lo va a hacer. Como bien lo comenté, Paul dice, bueno, al principio, cuando no sabía de muchos de los integrantes y cómo iban a ser, porque no los conocía al 100, sí. Si yo gano, yo voy a donar parte de lo que yo gane, ¿no? Pero ahora que está viendo cómo va la cosa, porque yo le dije, baby, cuando ya te estés, es como los concursos de belleza, ¿no? Yo estuve en el mismo mundo. Cuando ya saben la que va a ganar, como más, la que tiene más popularidad, ¿sabes? Yo le dije, babe, pues si tú ves algo así, pues apoya, babe. Ni modo, ¿no? O sea, ya la gente tiene su favoritismo y todo eso en redes, y Wendy está muy fuerte, la verdad. Y es que, ¿cómo no? En Resulta y Resalta a mí me hace reír bastante. Y luego, Paul, que el brujo de Teotihuacán, o sea, me la paso increíble viéndolos. Buenísimo. Y pues, bueno, que gane el mejor, mira, que gane el mejor. Y Paul, la verdad, salga o no, lo que sea, siempre voy a estar aquí apoyándolo. Claro. Oye, yo quiero preguntar así de plano. ¿Supiste si alguien lo buscó antes de entrar a la casa o no? Para llegar a algún acuerdo, la neta. ¿Joely? No, no sé, la verdad no, no sé, no sé. Bueno. Ahora, ¿qué hay de estos temas personales, Joely? Me encanta como todo México anda en el chisme, o sea, ya vi que a México le encanta el chisme. Sí, a México y en el mundo, ¿eh? Ay, sí. Bueno, oye, sí, sí, sí. Joely, ahora, ¿qué pasa con estos temas personales que también mencionaron en la gala? Hasta Paul habló de las ganas de ser papá, aunque tiene un miedo también ahí por esta misma ansiedad, depresión, lo que le sucedió con su padre, la pérdida que tuvo y demás. Pero ya lo hablaron en la televisión. Pues mira, lo hemos platicado muchas veces. Tiene miedo de ser padre, sí me lo ha comentado a mí, pero obvio sí quiere ser padre, o sea, está listo en el momento que llegue, en el momento que yo le diga, está más que, o sea, estará más que contento, ¿me entiendes? A lo que sí le da miedo es por la ansiedad. Piensa por lo mismo que le pasó con lo del papá. No quiero no estar ahí para mi hijo. Quiero estar ahí para él. ¿Seré un buen padre? No seré un buen padre. O sea, la ansiedad te hace pensar 10,000 cosas que no son. Entonces, ahí entro yo. Digo, baby, vas a ser un papá chingón. No te preocupes. O sea, todo lo que tal vez tu papá no te pudo dar tanto amor, o sea, sí lo quería, pero no lo pudo ver tanto como él quiso y estar con él a cada rato, vivir con su papá como quiso, o que el papá lo viera ya crecer y lo viera ya como actor y conductor. Pero ¿sabes qué? Todo eso incúlcaselo a tus hijos, o sea, enséñales que vas a ser un tremendo padre, que eres divertido, la comunicación, conectarnos con ellos, con las emociones, porque muchas veces hoy en día, cuando tú no platicas la parte emocional con tus hijos, de cómo tú estás, cómo te sientes, cómo te fue en la escuela o lo íntimo, ahí es donde todo se desconecta. Entonces, para mí eso es muy esencial y siento que él va a ser un tremendo padre. Sí tiene miedo, él es muy honesto con todo lo que dice, pero va a ser un gran padre. Ay, nos encanta, Joely. Muchísimas gracias. Pues ojalá y Paul se quede porque tiene muchas jugadas estratégicas que hacer. Seguimos demostrando que sazona también el juego, no solamente la olla de los frijoles. Es que todo fue muy predecible desde el inicio, de que ya sabían a quiénes iban a nominar, ya sabían a quiénes iban a salvar, y ahorita todo está moviéndose como que... Y está más entretenido, me encanta. Claro. Yo me la estoy pasando bien. ¿Y si te cocina, Paul, también ahí en tu casa? Cocina deliciosa. A ver si un día los invito. Te invito, Erika, con Pepe. Ah, no, nos invitan a todos. A todos vamos, ¿eh? Somos eso, sí, más la producción. Gracias, Joely.
Gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias, gracias a Joely, pues la prometida de Paul Stanley. Claro. Muy linda. Oye, y ahorita también que estaba viendo en redes sociales que justo hay esta discusión de si realmente están completamente incomunicados o no. Ajá. No nada más por las porras que les echan, sino Talina, porque curiosamente han abordado los temas con el, con el timing de lo que ocurre, lo que está pasando. Se muere la mascota de Paul y justamente estaban hablando del perrito. Pasa un accidente con el Titán y justamente estaban hablando de Titanic. Pasa lo de Talina Fernández y justamente estaban hablando de lo de Talina. Entonces decían, ¿qué tiempo tienen para tocar esos temas? O si de plano alguien les está diciendo, vámonos por acá para que entre a tiempo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes y la gente? Díganoslo en redes sociales o en